Hola, mi nombre es Ruth Amelia, soy de Portugal, soy misionera con Palabra de Vida en España y mi esposo también es pastor de una iglesia local en Toledo. Estoy sirviendo aquí desde hace ya 13 años. Y no sé si lo sabéis, pero ahora mismo estamos viviendo una ola de calor en España y la única forma de paliar un poco el calor es venir a un río como este. Con mi familia hemos venido a pasar el día aquí en el río. Como es un lugar nuevo, fuimos a explorar un poco por ahí y fuimos con mi esposa a subir una parte del río, pero la corriente era tanta que se nos hacía súper difícil avanzar por la corriente y nos tiraba hacia atrás y era muy difícil. Y al final hemos tenido que tomar la decisión de rendirnos y dejar que nos lleve la corriente, porque aunque teníamos los zapatos de río y estábamos preparados, simplemente era demasiado y no podíamos con la fuerza de la corriente. Y me hizo acordar un poco a nuestra vida como cristianos. Un cristiano es el que va contra la corriente de este mundo. Y la verdad que sí es muy difícil ir contra la corriente. Y si te han dicho que ser cristiano es tener la vida color de rosas y que tienes a Dios de tu lado, por eso todo te va bien, pues no es verdad. Es muy difícil la vida como cristiano. Y tienes que tomar posiciones bastante radicales que van en contra de las doctrinas, las políticas de este mundo. Y no es fácil. Pero vale la pena. Y es lo que todos dicen y te voy a contar por qué. Y para eso tengo que empezar a contar mi aventura como cristiana cuando empezó. Me llevaron a un campamento donde yo escuché de Jesús por primera vez de una forma distinta. Porque habiendo crecido en la iglesia, claro que uno escucha hablar de Jesús y todo el entorno pues de una iglesia, te enseñan la Biblia y todo lo demás. Pero en ese campamento yo realmente entendí ¿qué significa que Jesús haya muerto por mí? No solo por la humanidad en general, sino que ese sacrificio en la cruz fue por mí, que Él derramó su sangre para limpiar mi pecado. Sí, el pecado de la humanidad, pero el mío que me condenaba al infierno y me hacía una pecadora desesperada, sin esperanza, cuyo final era el infierno seguro. Ahí yo entendí que Jesús hace la diferencia y que Él vino a morir en una cruz para salvarme a mí. Y derramó su sangre para limpiar todo mi pecado. Y yo entendí que si tan solo ponía mi confianza en Él, Él me salvaba para siempre y me perdonaba los pecados pasados, presentes y futuros y me garantizaba la vida eterna. Y no porque me lo dijeron, yo lo creí porque está en su palabra. Porque dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, basada en esa promesa, aunque yo era pequeña, entendí muy bien lo que Jesús había hecho por mí. Y no perdí tiempo. En ese campamento le pedí a Jesús que entrara en mi corazón, que fuera mi Salvador, que me limpiara con su sangre para siempre. Y desde ese momento fui salva. Pero ha sido remar contra la corriente. Y a veces es tan difícil y hay tanto dolor y las pruebas son tantas que lo más fácil es rendirnos y dejar que nos lleve la corriente. Pero hay tantas promesas en la palabra de Dios que nos ayudan en la vida cristiana que vale la pena avanzar. Y la palabra da mucha fuerza, mucha, mucha fuerza. Si no fuera por la palabra de Dios, yo no estaría aquí con esta sonrisa en mi cara de la felicidad que me da el Señor. Ahora mismo he venido a hacer este vídeo y he visto una nutria pasar por aquí. Y ha sido un regalo porque nunca he visto una nutria en mi vida. Y ha sido tan especial. Y así regalitos como estos te da el Señor cada día. Remar contra la corriente, efectivamente, eso es ser un cristiano. Pero hay un versículo que me impactó en mi vida, que está en 2 Corintios 5, 15, que dice, y por todos murió, para que los que viven no vivan más para sí, sino para aquel que por ellos murió y resucitó. Jesús no se quedó muerto, Él resucitó y nos dio la vida para que nosotros vivamos
en bendición, en alegría, con los ojos puestos en Jesús, esperando esa vida eterna que Él ya compró en la cruz. Así que vivamos con la resurrección de Cristo y remando y yendo contra la corriente, y tenemos las herramientas perfectas, que es el Espíritu Santo, la palabra de Dios que nos anima cada día, y estamos preparados, y no me arrepiento nunca de haber tomado esta decisión de confiar en Jesús como mi Salvador. Fue la decisión más hermosa de mi vida, confiar en Él como mi Salvador, porque me da una esperanza tan cierta, tan segura de que me voy a ir al cielo, que pase lo que pase, Jesús ya perdonó todos mis pecados. Y mi deseo más sincero de mi corazón es que tú también lo conozcas, que pongas tu confianza en Jesús y que Él pueda salvarte y limpiarte como un día hizo conmigo, y te da la seguridad de la vida eterna en el cielo. Es una decisión y solo tienes que orar y pedirle que Él venga a tu corazón y que sea tu salvador personal. Y ya está. Espero que lo hagas.